La biopsia asistida por vacío es un tipo de biopsia que puede ser utilizada de forma diagnóstica o terapéutica. Es una alternativa que se tiene para mejorar e incrementar la cantidad de material que se obtiene de una lesión en la mama y que lo podemos hacer de forma mínimamente invasiva y con anestesia local. Se diferencia de otras técnicas en que coge mayor cantidad de tejido, permitiéndonos tener una mayor certeza diagnóstica. Y es una técnica que a nivel diagnóstico se puede utilizar tanto eco guiada, es decir, una biopsia asistida por ecografía, una biopsia guiada por resonancia y una biopsia guiada por estereotaxia. En cuanto a su uso terapéutico, que es el caso que hemos visto hoy, está indicada en cualquier paciente que tenga una lesión benigna en la mama, ideal que no sea superior a los 3 centímetros de diámetro máximo. Bueno, se trata de una técnica mínimamente invasiva en la que la paciente evita un posible quirófano con una posible anestesia o sedación, en la que la paciente entra en la sala de ecografías como si viniera a hacerse una ecografía o una biopsia estándar. El punto de entrada es milimétrico, es decir, la cicatriz que verá la paciente en su piel no es superior a los 5 milímetros, y es una técnica en que la paciente a las 24 horas puede desarrollar una vida normal, su vida habitual, con el único riesgo que pueda existir un cierto hematoma siempre controlable durante el procedimiento.